empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la Costanera General San Martín. Y lo hacemos habitualmente con saludos especiales para Carolina Vandecabelle, que cumplió años el pasado 19 de junio. Ese mismo día cumplió 15 años Juan Pablo Juanpi Fernández Rauch. También saludamos al señor Isidro Ramírez. Su hija Jessica le ha dejado un cariño muy, muy especial por el Día del Padre, al que se adhirieron sus nietos Aymara y Tobías. También a Pablo Ariel Zambrana le han dejado un cariño muy especial por el Día del Padre, su señora y su hijo. Y nosotros queremos mandarle un mucha fuerza y mejorate a Jorge Majul. Y de paso, que baje un cambio. La primera nota involucra a los más chiquititos del Colegio Mecenas, a los del nivel inicial, a los jardineritos. El motivo, recordación del general Manuel Belgrano por el Día de la Bandera. Bueno, en este año tan especial, los 200 años de la creación de nuestra bandera, tuvimos varios proyectos que culminaron hoy en el acto. El primer proyecto que trabajamos fue embanderar la calle Junín, y el centro de la ciudad y el colegio, con los chicos de todas las salas. Trabajaron los chicos con sus familias, trabajamos en las salas lo que significa tener una bandera, qué significa este color celeste y blanco que tanto nos enorgullece. Y concluimos este día tan especial también con un acto emotivo, con los más chiquititos del jardín representando una poesía, con los más grandes haciendo una selección de canciones de la bandera como corolario de todo un mes de trabajo en honor al creador de nuestra bandera y a nuestra bandera argentina. Con toda la calidez y la ternura de los más chiquititos que pudimos compartirla con la familia. Con toda la familia de Mecenas, que es grande, que nos acompaña siempre y que nos hace realmente felices y da sentido a nuestra tarea. ¿Cuál es la reflexión final que deja este 20 de junio? Que esta bandera tan linda, tan simple, pero tan dulce a la vez, nos cobija a todos, no hace distinción de raza, no hace distinción de color, ni de religión, ni de clase social, nunca fue atada, nunca fue derrotada. Y creo que esa es nuestra mayor enseñanza, cobijar a todos y no dejarse derrotar. Gracias por invitarnos y seguimos viendo las imágenes. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Hasta luego.